Miembros del nuevo gremio empresarial APRODESNI, tras haberse reunido con el equipo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, dicen que este organismo valora positiva la recuperación económica que registra Nicaragua. Tuvimos un encuentro bastante satisfactorio, por decirlo así, en el sentido de que ellos escucharon muy atentamente los planteamientos que desde el seno de nuestra organización identificamos como problemáticas, y lo que esperábamos de un organismo como el Fondo Monetario Internacional en relación a su definición de lo que encuentran en el sistema nacional financiero que está en nuestro país. La conclusión que ellos nos expresaron de primera entrada es que, a pesar de la situación que se dio en abril del año pasado, ellos están sorprendidos por la dinámica que el pueblo de Nicaragua, el gobierno, todos nosotros, nuestras empresas, hemos emprendido para que uno se sienta la normalidad que ellos nos expresaron. Además, aseguraron que todas las empresas que acapara este nuevo órgano empresarial trabajan para que se sienta la normalidad, y que eso hace que la misión del FMI les haya expresado que hay confianza en Nicaragua. Y nos expresaron, pues, que la economía de Nicaragua en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, ha tenido una recuperación bastante rápida, que no es muy usual en países que han pasado crisis, ¿verdad? Que han pasado crisis similares y que ha tomado mucho tiempo. Es cierto, la recuperación, de acuerdo a la tendencia que nosotros traíamos de crecimiento, no va a ser rápida, pero sí estamos dando pasos bastante fuerte, bastante sólido. En el encuentro estuvieron presentes el jefe de la misión del FMI, Roberto García Salto, el presidente de APRODESNI, ingeniero Zacarías Corea Torres, junto a Luis Alonso Pérez y William Camilo Ramírez, miembros de la Junta Directiva de APRODESNI. Dentro de los temas abordados se encuentra la estabilidad económica financiera, la cooperación monetaria, promoción de empleo, reducción de la pobreza y el crecimiento económico sostenible. Jessica Chávez, Voz TV.